Buenas tardes, nos encontramos en la zona arqueológica de Calislahuaca. Estamos parados ahorita frente al monumento número 3 dedicado a Ejecatl Quetzalcóatl, el que tenemos al frente. Su característica de forma circular es muy particular, porque nuestros antepasados le rendían culto al viento y por eso sus pirámides eran circulares. Porque el viento se manifiesta por medio de huracanes o remolinos. Además, el monumento está construido en 4 etapas constructivas. Esa especie de ventanas se nombran calas para el rescate arqueológico. Fueron hechas para evidencia de que el monumento está construido en etapas constructivas. Este pequeño fragmento corresponde a la cuarta etapa. Aquel que tenemos al frente con restos de estuco corresponde a la tercera etapa. Y si ustedes ven dentro, hay otro monumento. O sea, desde 4 hasta el último periodo azteca, que es este. Según tengo entendido por los especialistas en la materia, que la cuarta etapa cubría totalmente a la tercera y son aproximadamente 13 metros de altura, donde estaban las capillas y adoratorios en la parte de arriba. Pero no existe nada de eso porque estaban construidos con material perecedero, como es adobe, madera y paja. Este monumento estuvo estucado todo con color y decorado con cabezas de serpiente. Hay varias pirámides circulares en Mesoamérica, todas dedicadas al dios del viento, y el dios del viento lo adoraron, lo veneraron, principalmente los aztecas. Ya corresponde al periodo posclásico. Aquí estamos al frente del monumento que está orientado hacia el este. Aquí tenemos la escalera para subir al templo, la parte superior. En la época solamente subían a la parte superior a depositar ofrendas, guerreros, gobernantes o sacerdotes. Aquí tenemos dos pequeñas bases al frente que son estas, posiblemente donde colocaban grandes braseros para quemar incienso. Este monumento lo visita mucha gente europea. La arquitectura que tiene es totalmente teotihuacana. Alfarda, talud y tablero. Y este monumento se conoce a nivel mundial y es uno de los más bonitos en toda la República Mexicana. Ahora, si nos corremos un poquito para acá, voy a indicarle dónde encontraron el Ejecatl, en la esquina de la plataforma y la alfarda, donde se forma el ángulo recto, ahí se encontró la escultura del dios Ejecatl, Quetzalcóatl.
la placa ilustrativa donde nos está indicando los cuatro cuerpos que conforman la pirámide circular. ¿Sí? La pequeñita es la más antigua, se conoce como periodo teotihuacano. La segunda es periodo tolteca. La tercera, Maclasinca, y la última, la más grande, la que cubre a todos, es ya posclásico, es azteca. Todo lo que tenemos aquí al frente, escaleras y todo, ya es la última etapa que corresponde a los aztecas. Encontramos aquí en el otro basamento que es el conjunto de Tláloc. Se conoce como conjunto de Tláloc porque son tres basamentos. Mira, al frente tenemos el grande dedicado a Tláloc. Al costado derecho tenemos el otro basamento que era una zona habitacional y al frente tenemos el Zompantli, altar de cráneos o muro de calaveras, donde colocaban cráneos de los guerreros que morían en combate. O también, como tiene forma de cruz egipcia, servía para orientarse sobre los puntos cardinales. La plataforma grande dedicada a Tláloc, ustedes se preguntarán cómo les dan los nombres o por qué le nombran el templo a Tláloc. Porque cuando hacen la exploración, los arqueólogos encuentran figurillas relacionadas con esa deidad que se le daba culto. Y aquí encontraron varias figuras de Tláloc y por eso se llama el monumento a Tláloc. Ya llegamos a este otro pequeño basamento que se conoce como el Panteón. ¿Por qué se conoce como el Panteón? Porque en la época cuando se exploró aquí se encontraron bastantes entierros con muchas ofrendas, como eran vasijas, raspadores, puntas de obsidiana, malacates. Eso era todo lo que encontraba dentro de las tumbas. Según su mitología de ellos, pensaban que en la otra vida iban a necesitar esas cosas y por eso les colocaban las ofrendas funerarias. Nos encontramos
en el monumento número 17 que se conoce como uno de los Calmecac. Este monumento era una institución educativa donde se educaban los hijos de los nobles. Usted puede ver aquí todos estos cuartos, supuestamente eran aulas donde estaban los alumnos educándose. Y aquí, al frente de la gran plataforma, era donde practicaban danzas, ceremonias, y como siempre, los templos iban en la parte superior, pero los construían con material perecedero, como es adobe, madera y paja.